El pasado 13 de marzo se dio por inaugurado el Campeonato Nacional de Trial con la participación de 40 pilotos, una cifra récord para esta disciplina en Guatemala, la cual se desarrolló en la pista Mototrack en Aldea Lo de Diegues, Fraijanes. Esta primera fecha constó de 10 zonas de pruebas, algunas de ellas muy complicadas pero exigentes para medir el nivel de manejo de cada uno de los participantes. Sin embargo, para los pilotos de la categoría Master y Novatos, la prueba estuvo dividida en 7 etapas y para los de categoría infantil fueron 5. Como es costumbre, Diego Ordóñez destacó en la categoría expertos y siendo 7 veces campeón nacional de trial manifestó: "La verdad estoy muy contento ya que con 3 disciplinas es difícil entrenar la modalidad de trial, pero al entrenar las modalidades de enduro y motocross me ha beneficiado y me siento muy cómodo en la moto. Hoy hice 5 puntos, casi nunca había bajado de 10 en carreras nacionales. Esto me muestra que estoy subiendo mi nivel, a seguir preparándome para la próxima carrera de motocross que será en Petén el fin de semana entrante. Le doy gracias a mis patrocinadores que me brindan todo el apoyo necesario". Al inicio, la pista estuvo un poco complicada con la presencia de neblina muy densa, pero a medida que transcurría el tiempo, se fue disipando, lo que facilitó la observación de los asistentes. En cada una de las pruebas, los pilotos superaron pendientes sumamente pronunciadas, así como una pista de obstáculos diseñada por la Federación Nacional de Motociclismo. La actividad fue exitosa, se sobrepasó las expectativas con competidores de Quetzaltenango, Huehuetenango y Antigua. Nos sentimos muy contentos que al ser hoy la primera fecha contamos con la presencia de 40 pilotos de varias regiones del país. Esto nos muestra un récord de participación, informó Reiner Caballeros, director de la disciplina de trial para la Federación Nacional de Motociclismo de Guatemala. Al finalizar la competencia se llevó a cabo la premiación y los lugares quedaron de la siguiente manera. Expertos A, primero Diego Ordóñez, segundo lugar Daniel Santos y el tercero Marcos Ovalle. Super B, primero Juan Pablo Mazariegos, segundo Héctor Ovalle y el tercer lugar David González. Avanzados, primero Jorge Ovalle, segundo Alfredo Marinelli, tercero Fernando Germán. Novatos, primero Juan González, segundo Francisco Sarg, tercero Juan Pablo Nista. Master, primero Rudy Soto, segundo lugar Carlos Soto. Infantil, primer lugar Rodrigo Rodríguez, segundo Rafael Soto. Hola amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Daniel Santos, piloto de la categoría A. Estamos terminando la primera fecha del Campeonato Nacional de Mototrial y obtuvimos un segundo lugar, estamos contentos con el resultado. Las zonas estuvieron un poco floja la tierra, pero es parte del deporte y ahí sigue apretaditos, pero felices con el resultado obtenido y invitándolos a que nos acompañen en estos eventos. Yo vivo la pasión por las motos. Buenas tardes, nos encontramos en la primera fecha del Campeonato Nacional de Mototrial. Mi nombre es Marcos Ovalle, corro la categoría expertos para el Team Honda Top One y quedé tercer lugar en la fecha. Estuvieron muy bonitas las zonas, una organización muy bonita. Tuvimos bastantes ganchos, bastante movimiento de ejes, que son cosas que son vitales para el trial internacional. Esperamos haber podido hacer un buen papel para el Team Honda. Gracias. Rudy Soto, a las órdenes de todos ustedes en la categoría Master. Tengo casi 40 años de estar practicando este deporte. Es un deporte excelente porque unifica a la familia. Estamos muy contentos de estar acá en esta oportunidad porque nos permite conocer a más compañeros y más hacernos más amigos. Hola, yo me llamo Rodrigo Rodríguez, corro en la categoría infantil. Quedé primero, le agradezco a mis papás y yo vivo la pasión por las motos. Buenos días, mi nombre es Carlos Rafael Soto Guzmán. Mi categoría es categoría infantiles y gané el segundo lugar.
Mi opinión de estas carreras fue, estuvieron muy, muy buenas para el nivel en el que estoy. El próximo evento será el 28 de mayo en la finca Gregua, en Amatitlán.